Mi nombre es Enrique Espinosa, en este periodo de la UNAL se ha dedicado a que toda la gente se ponga a hacer deporte, que estemos activos. Entonces vamos a comenzar, vamos a requerir su agua para el ejercicio, una vara, un bastón, un palo, una pelota y unas mancuernitas. Si no, cualquier cosa que los sustituya estaría perfecto. Bien, iniciamos nuestro calentamiento. Empezamos con una respiración. Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Una más. Uno. Dos. Empezamos moviendo los hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo hacemos al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8. Subimos y bajamos los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un brazo a un lado, el otro brazo al otro lado. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los mismos subiendo brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos círculos. 1, movemos nuestros pies. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con movimiento de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, usamos círculos con los brazos flexionados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos flexionados, dos extendidos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subimos brazos, subimos rodillas alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le añadimos movimiento de brazos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doblamos los brazos. 1, 2, moviendo el talón. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez subiendo brazos, haciendo círculos. 1, subiendo piernas, haciendo círculos con los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, con glúteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, viendo el brazo también, 4, 3, 2, 1, arriba el brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, aflojamos los brazos, vamos abajo, quitamos los tenis para que se vea mejor el movimiento de dedos, que vamos a hacer con más. Los dedos de los pies. Bien. Vamos a colocar sobre el tronco recto. Brazos a los lados. Jalamos dedos. Jalamos talón. Empujamos el peine. Hacemos punta. Tratamos siempre el tronco estar recto. Coronilla hacia el techo. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Repetimos. Dedos, talón, empeine, dedos, dedos, talón, empeine, dedos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, talón y empeine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyamos la rodilla y apoyamos los codos, llevamos rodilla al pecho, alternando. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, subimos las piernas, 1 y 2, derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, nos colocamos de lado, rodilla hacia nosotros y regresa, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio con otra pierna, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio al otro lado, pero ahora subimos extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio al otro lado. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí aprovechamos y estiramos el cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado y la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, aquí mismo. Hacia atrás la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio al otro lado. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y en cambio, aquí donde estamos en el piso, nos colocamos en cuatro puntos, pierna derecha atrás, extendida, la subimos y la bajamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doblada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extendemos y flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo pero con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extendemos y flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos, estiramos. 1, 2, 3, 4. Al frente. 5, 6, 7, 8. Cambio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, colocamos el pie de izquierda al frente y extendemos. 1, 2, 3, 4. Extendemos pies de adelante. 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bien, saludos a Ali Hamilton, Yais Guadarrama, Manuel Espinosa, Lidia Chávez y Pato Rostán. Bien, nos colocamos en cuatro puntos. Caminamos 1, 2, 3, 4, atrás, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bien, con esto terminamos el calentamiento. Aconsejo tomar un poco de agua para iniciar la siguiente sección, que va a ser abdominales. Un poquito de abdominales. Bien, de acostados, sin despegar la parte baja de la espalda, vamos a subir y bajar el tronco. Después a flexionar y extender piernas. Y después ya ahí sí separamos abdominales en C. Nos colocamos en esta posición, extendidos. Colocamos las manos en la nuca. Doblamos piernas, apoyamos plantas de los pies. Y subimos y bajamos el tronco hasta donde podamos. Si es un milímetro. Pero no debemos despegar la parte baja de la espalda para que realmente el abdomen sea el que hace el esfuerzo. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Y dejamos el tronco arriba, extendemos y flexionamos la pierna. 5, 5, 5 con las dos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5. La otra. 5, 7, 8, 9, 10. Las dos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora hacemos 10 abdominales en C. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y otra vez repetimos la misma serie de abdominales. Iniciamos. 1, 2, para extendamos las piernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos, subimos y bajamos, pierna extendida. 1, 2,
tres, cuatro, cinco, la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, las dos, bajamos las manos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de nuevo abdominales en C, hacemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, cambiamos, cruzamos ahora nuestra pelota, la colocamos entre nuestras piernas. Bien, aquí nos colocamos y empujando la pelota. Nos sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presionamos ligeramente las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Dejamos nuestra pelota. Estiramos el abdomen de esta forma. Aquí estamos un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Nos aflojamos. Un poquito de agua, un sorbo. Va a iniciar la siguiente fase que le llamo cardio. Bien, en esta fase vamos a hacer cada 30 segundos, vamos a estar caminando el aparato, entonces cada 30 segundos empezamos con caminata, ¿listos? 1, 2, 3, caminando, y caminamos, poco a poco ir aumentando, si quieres también nos ponemos talón, cuando caminemos. En los siguientes 30 segundos empezaremos a trotar en nuestro lugar. ¿Listos? Vale, trotando en nuestro lugar. Aquí empezamos a trotar. Si hay quien quiere trotar más fuerte, puede hacerlo o más lento, según su nivel. Trotando. Estamos sobre la punta del pie, aquí respirando, bien, listos, ahora hacemos 1, 1, hacia arriba con una ligera flexión de piernas, así, con de 30 segundos, respirando, siempre no se nos olvide respirar, suave, flexionando, procurando buena postura, tronco recto. Sí, vamos hasta la horizontal, los siguientes 30 segundos, sale trotando, los 30 segundos, trotando. La siguiente fase hacemos el mismo ejercicio, pero ahora los brazos los levantamos hasta la vertical, aquí trotando. Respirando, sacando bien el aire, tomándolo bien. Si alguien tiene un poco de sed, bien, cambiamos. Acá, hasta arriba. Usar el bastón nos sirve para
tener más conciencia, de tener nuestro tronco recto, de hasta donde levantamos los brazos, es bastante útil. Levantando, andando, que tenemos un buen punto de referencia. Pliegue, pliegue, siempre sujetando, bien trotando, seguimos trotando. Ahora, igual con el palo, vamos a hacer como si estuviéramos remando hacia adelante con los brazos. Y trotando. Sacando bien el aire, tomándolo. Bien, cambiamos. Acá, brazos, escala de extensión, tronco. Acá hacemos el nuestro sentadilla, sí, círculos con los brazos al mismo tiempo, vamos piernas sujetando, bien trotando, cambiamos. En el siguiente, ahora es, jalamos los brazos hacia atrás, igual que cuando se rema, rema hacia atrás, respirando. Bien, tratando. Bien, cambio. Atrás, sí, con ganas, sí. Extendidos, extendidos, flexionamos en completo. Sí, amplio, amplio, sujetando el cuerpo, sujetando abdomen, sujetando glúteos, seguimos rotando. Ahora vamos a hacer igual otra especie de remo, cuando si vemos en una canoa, lo hacemos a un lado y al otro. ¿Listos? Ya empezamos acá. Y encajamos, encajamos el palo, jalar, jalar el agua, fuerte, amplio, con ganas, sí, a los lados, sí, fuerte, un lado y al otro y trotamos. Bien, siguiente hacemos desplante atrás, con la derecha, regresamos centro, desplante atrás, izquierda, regresamos a centro. Con nuestro bastón mandando a la horizontal. Bien, cambio, seguimos trotando. Dejamos todo. Tomamos la pelota para el siguiente ejercicio.
Bien, paciente, vamos a presionar la pelota y al mismo tiempo hacemos sentadillas. Aquí, 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 aquí. Así, presionando, 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 extendiendo, presionando piernas. Al mismo tiempo, y tratamos de hacer ovalada nuestra pelota. Aquí. Así. Bien, seguimos trotando. Ahora vamos a hacer círculos con la pelota alrededor del cuerpo. Cuatro. Cuatro levantando una pierna, pasándola por abajo. Cuatro la otra pierna, pasándola por abajo. Todo al mismo lado. Iniciamos con círculos en sentido de las manecillas del reloj. Bien, empezamos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La otra. 1, 2, 3, 4. El cuerpo. 2, 3, 4. La pierna. 1, 2, 3, 4. La otra. 1, 2, 3, 4. El cuerpo. 1, 2, 3, 4. Seguimos trotando. En la siguiente fase de 30 segundos pasemos hacia el otro lado. Seguimos trotando. Tiempo, cambiamos. O hacemos sentadillas. Aquí. En la siguiente subimos codos con las mancuernas, codos pegados al cuerpo, y al mismo tiempo hacemos una sentadilla. Bien, aquí subimos y bajamos brazos con las mancuernas, procurando que los codos estén paralelos al cuerpo. Bien, caminando, seguimos con las mancuernas. El siguiente, ahora lo mismo que hicimos, pero lo vamos a hacer mandando a la horizontal las manos, rotando en nuestro lugar. Bien, cambiamos aquí, frente, al frente, al frente, y al mismo tiempo una sentadilla. Frente, tronco recto, como si estuviéramos haciendo lagartijas, pero estamos en posición vertical. Bien, ok. Seguimos trotando.
30 segundos ya caminando. Vamos a marcar con el talón, siempre que vaya el pie hacia adelante, marcando con el talón, bajando las pulsaciones. Bien, con eso terminamos nuestra sección de cardio. Tantito tomamos un sorbo de agua. Vamos a hacer ya aumentos más de fuerza. Bien, para eso vamos a usar nuestra silla. Colocando las mancuernas en el piso. La pelota, el palo. Muy bien. Bien, vamos a hacer 12 de cada uno. Comenzamos haciendo sentadillas, 12, mandando el palo hacia la horizontal y regresamos. Los siguientes 12. Lo mismo, pero ahora el palo va hasta la horizontal y al mismo tiempo también elevamos talones. ¿Listos? Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Bien, descansamos poquito, aflojamos piernas y ahora subimos hasta la horizontal. ¿Listas? Vamos. 1, subimos talones. 2, subiendo talones. 3, talones arriba. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora dejamos nuestro palo en la horizontal y subimos la rodilla, 12 derecha, 12 izquierda, 12 las dos. Iniciamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, ahora lo mismo, pero ahora con la pierna extendida. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahora las dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bien, aflojamos, ahora levantamos los brazos hasta arriba con el palo y extendemos y flexionamos la pierna derecha, luego la izquierda, luego las dos, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ambas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Bien? Ok, ya tomamos nuestra pelota. La colocamos entre nuestras piernas. Y igual, volvemos a hacer sentadillas, pero no debemos dejar caer la pelota. Con eso apretamos y hacemos abductores. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Bien, aflojamos un poquito y volvemos a hacer lo mismo, pero igual levantamos talones. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahora con nuestra pelota hacemos presiones. 12 y 12. ¿Listas? ¿Listas? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subimos y bajamos la pelota, presionando. Iniciamos. Aquí. Subimos, presionando. 1. Presionando. 2. Presionando. 3. Presionando. 4. Presionando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, aflojamos brazos. Bien, respondiendo a una pregunta de Yanin. Me pregunta ella que si los ejercicios serán adecuados para su abuelo de 91 años. Bueno, todo va a depender del nivel de cada quien. Alguien puede tener 40 años y esto está a su nivel, puede ser que esté bastante bien. Como puede haber una persona que tenga 70 años y puede ser que hasta eso sea poco. O sea, va a depender mucho de su nivel. Lo que sí se puede hacer es que puede adaptarse a otra cosa. A lo mejor no usar una mancuerna, sino simplemente como el que esté tomando agua, que no tenga agua, que esté vacío. Todo va a ser adecuado. Y si alguien que le pudiese ayudar, que le dijera, no, pues ahora hace esto, él no debe sentir dolor, debe sentir un beneficio para su salud, no dolor. Ya solamente debe sentir alguien dolor, alguien que esté preparado, porque puede tener 20 años y siente un gran dolor, ¿no? Tiene que irse adecuando. Por ejemplo, la gente que corre por decir, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, los que están preparados pueden estar sufriendo algún dolor y siguen. O sea, no hay quien no, y hay quien nosotros pues no aguantan ni 100 metros, porque es gente que está adecuada. Entonces tenemos que estar vigilando nada más eso. Bueno, seguimos. Ok, ya hicimos la pelota. Bien, cambiamos. Vamos a hacer un poco de mancuernas. Igual puede ser un frasquito vacío, mira, así chiquito, ahorita que la pregunta. Ya si quieren poner un poquito de agua para que tenga más peso, pues estaría bien, o no, todos de acuerdo. Bien, ok. Bien, vamos a comenzar con un poquito de fuerza. Empezamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Ahora cambiamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, bajamos brazos. Ahora con unos hacemos tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues una pelota. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Y además, podemos hacer la sentadilla, me gusta mucho la sentadilla, usando las mancuernas, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora subimos hasta talones. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Vamos a hacer un poquitito más. Colocamos hasta silla, nos colocamos bien recto, subimos y bajamos rodilla. Hacemos 6 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subimos y bajamos talones, piernas paralelas, tronco recto. Sujetamos glúteos, sujetamos abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, nos quedamos ahí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, nos bajamos, sacudimos el cuerpo. Muy bien, vamos a estirarnos. Bien, colocamos nuestro brazo frente a nosotros, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacudimos, levantamos el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos los brazos. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos el brazo. Sacamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos brazos. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos. Vamos de nuevo a la silla. Toda nuestra rodilla. Nos quedamos acá 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos tomamos el empeine.
y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos. Subimos la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos. Regreso a la silla. Nos sacudimos. Bien, para terminar hacemos tres respiraciones. 1, otra. Soltamos el aire, última. Bien, soltamos. Bien, pues con eso terminamos la clase. Espero que les haya servido. Esto es a través de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM. Bien, hasta luego. Muchas gracias.